empezamos con alegría, a pesar de las malas noticias que pueda haber durante esta hora. Así que bienvenidos a América Noticias. Les saludamos, Yossi Galindo. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes. Un hombre fue aerotransportado al centro de traumatología del Hospital Jackson Memorial después de recibir un disparo en la cabeza. Esto fue en un estacionamiento de una tienda Kmart en el noreste de Miami-Dade, donde se encuentra Olan Cenogueras. Adelante. Gracias, buenas tardes, muchachos. Efectivamente, lo que sucede es que la policía de Miami-Dade ha intensificado la investigación de un sarcástico, de un irónico caso que sucedió aquí en el estacionamiento del Kmart de la 107 calle y Biscayne Boulevard, que sucedió que unos jóvenes venían con un auto robado y trataron de robar otro auto aquí en el estacionamiento. ¿Cuál fue la sorpresa? Que se bajaron los tres que estaban en ese auto robado, en ese auto que ellos intentaban robar, y le dispararon a estos asaltantes. El tema está que el auto en que ellos venían, que ya habían robado, pues se terminó estrellándose aquí, en este árbol a mis espaldas, que como ustedes ven, quedó descortezado. Un hombre hispano recibió un disparo en la cabeza después que fue emboscado por uno o más hombres armados en el estacionamiento de la tienda Kmart de Biscayne Boulevard y la calle 107 del noreste de Miami-Dade. Yo creo que eso es algo fuera de lo normal. Vaya, no sé, tiene que ser problemas de pandilla, de... no sé. Los primeros informes indican que poco antes de la 1 de la madrugada, un hombre armado se acercó a un sedán rojo estacionado en el Kmart y disparó en la cabeza del conductor. Los sujetos en este caso, que eran 4 individuos de la raza blanca, iban en un carro robado hacia el parqueadero para robarse otro vehículo. Cuando ellos ven un Honda Civic que querían robarse, en ese momento fue cuando Daniel Martínez, que el que estaba manejando este vehículo, se estacionó enfrente de un Honda Civic, se bajaron 3 otros individuos, 2 para robar el carro y 1 para estar pendiente que no llegue nadie y no sean detectados. Entonces, el pistolero identificado como Samuel Konstroborsky, de la raza negra, abrió fuego contra el chofer del sedán rojo robado, Daniel Martínez, que estaba acompañado dentro del vehículo por otras 4 personas. Martínez maniobró el auto para evadir los otros disparos, pero comenzó a desangrarse y estrelló el automóvil contra un árbol del condominio Harbor Point, en el lateral del Kmart. Esta calle, ese barrio que está allí, es malo, malo. Porque ahí tú sabes la gente que son. ¿Y por qué por las noches es más peligroso? Porque andan todos los morenos aquí buscando bronca y la droga, todos los maleantes, pero por el día no. La víctima y uno de sus acompañantes corrieron hacia el condominio y pidieron ayuda. A mí me da miedo porque yo tengo niñas pequeñas, entonces yo no sé, tiene que haber más seguridad. Uno está a la expectativa de que algo pueda suceder, está con ese temorcito adentro. Que te asalten, que te roben. Sí, es como que está faltando más seguridad en la vecindad, en la comunidad. Esta tarde, alrededor del árbol permanecían pedazos de vidrios y fragmentos de piezas del sedán rojo. También manchas de sangre de la víctima. Queremos aclarar una información recibida hace solo unos minutos, y es que nosotros hablamos de Samuel Konstroborsky. Samuel Konstroborsky en realidad era uno de los 3 amigos que estaba con Martínez en el sedán rojo que se estrelló aquí contra este árbol y que escapó corriendo. La policía ya lo arrestó. Entonces, ¿qué queremos aclarar? Que el pistolero, que es de la raza negra, está desaparecido, está prófugo de la justicia y todavía no lo han podido capturar. Cualquier información que tenga, usted puede llamar de forma anónima a la línea de Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS. Mientras tanto, Martínez permanece en el centro de traumatologías del Hospital Jackson en condición crítica, aunque en las últimas horas no se ha dado otro parte médico. Pasamos al estudio y más noticias.